Señor, abre mis labios. Misericordia es eterna.
palabras son espíritu y vida. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Thank you.
vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos.
Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría. Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú, que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que en la fuente bautismal has infundido una vida nueva a los que creen en ti, defiende con tu protección a los que han renacido en Cristo, para que venzan las insidias del mal y conserven los dones que de ti han recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que en la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Gracias. Le pedimos todos los días, a todas horas, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que nos enseñe a ser verdaderas madres adoptivas de los niños abandonados que nos rodean y humildes vírgenes del Señor, que sepamos sacrificarnos por su amor en aras de la más pura caridad. Escritos preliminares de nuestra Madre Fundadora. Indicación que nos dejó nuestra Madre Fundadora, Elisa Margarita Berruecos. Es por eso que nos reunimos aquí, para que unidas a ella, agradezcamos a Dios el gran amor que nos tiene y rogarle nos dé la gracia de poder vivir el espíritu de nuestra congregación. Bienvenidos y con grande gozo entonemos nuestro canto de entrada. Señor, porque es grande, alabado Señor, porque es bueno.
Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta casita sagrada, a este santuario en el que el Señor, a través de la presencia amorosa de la Virgen María, quiere derramar toda clase de bendiciones. Damos en particular la bienvenida a la peregrinación de las Hermanas del Consuelo del Sagrado Corazón de Jesús de México, a todos aquellos chicos, chicas, a quienes acompañan desde la cuna hasta el taller, como un signo, como una manifestación de ese amor fiel, perseverante, sencillo, humilde, que Dios le prodiga a la humanidad. Por eso nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, pidiéndole al Señor que nos manifieste su misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El texto que vamos a escuchar como primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico. Es parte de un himno en elogio a la sabiduría, en el que descubrimos el amor maternal de Dios que se refleja a través de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En la segunda lectura, San Pablo nos recordará el misterio por el cual Dios se hizo hombre, encarnándose en una mujer para hacernos hijos adoptivos de Dios. Y en el Evangelio, San Lucas nos presenta el anuncio del ángel Gabriel, donde María, después de haber recibido el anuncio, y después de haber concebido en su seno al Hijo de Dios, el autor de la vida, ella siente la necesidad de ir en ayuda de su parienta,
quien en edad ya avanzada está también embarazada. Escuchemos atentamente. Del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse. Y los que dejan y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos de Dios, envió Dios a sus corazones el Espíritu de Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Nos ponemos de pie.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Nos podemos sentar. En la primera lectura que escuchamos esta mañana, tomada del Antiguo Testamento, escuchamos ese discurso en la cual la sabiduría se presenta a sí misma. Y, como lo decían en la monición, podría servir de presentación de la Santísima Virgen María. Claro, no como la manera en que ella habitualmente lo hacía. No, no, no. La manera en que ella habitualmente lo hacía, pues lo vemos más bien en la lectura del Evangelio. Yo soy la esclava del Señor. Yo, ¿verdad? No merezco gran cosa. La humildad de la sierva. Esa es la manera. Una mujer normal, una mujer pequeña, una mujer del pueblo. Esa es la manera en que María se presentaba a lo largo del camino. Sin embargo, cuando ya la vemos habiendo terminado el camino, habiendo cumplido todo lo que Dios había proyectado para ella y habiéndolo cumplido de una manera excelente, entonces ya la miramos como la vemos aquí en nuestra casita sagrada, vestida de sol, con la luna a sus pies, la vemos radiante y la vemos principalmente invitando a otros, llamando a otros que no son personas lejanas, que no son personas ajenas, a que también ellos y ellas, es decir, nosotros, vayamos reproduciendo esas mismas características que Dios quiere, que Dios nos invita a tomar. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de nosotros, siendo único e irrepetible en este mundo, también forma parte del entramado de la historia. Cada uno de nosotros tiene un momento especial, tiene su kairos, su tiempo oportuno de parte de Dios para hacer presente la salvación. Si todos los seres humanos respondiéramos a la vocación inicial por la que Dios nos creó, este mundo sería precioso, maravilloso, la sociedad humana sería de verdad hermosísima, pero estamos en un drama, estamos inmersos en una gran dificultad, en un gran problema, en el cual estamos en condiciones
de humanidad pecadora, de humanidad que no le quiere responder a Dios, que no quiere aceptar esa iniciativa de salvación que Dios le ofrece con tanto cariño. Por eso, el caminar de los discípulos de Jesús, el caminar de Jesús mismo, no fue un caminar triunfal, no fue un caminar glorioso, al contrario, fue un caminar lleno de humildad, lleno de sencillez, en el cual Dios, en el momento oportuno del cual nos habla San Pablo en la segunda lectura, hizo presente la salvación, el ofrecimiento amoroso para toda la humanidad. Por supuesto que, como lo vemos, no todo mundo acepta esa propuesta de salvación, y a lo largo de varios siglos ya, a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, también Dios ha querido que muchas personas de la comunidad cristiana seamos sensibles a este drama, seamos sensibles a este gran desencuentro que se ha dado entre la humanidad y su Dios que le ama tanto. Y entonces, a partir de esta consideración, de esta conciencia de que no está sucediendo lo que debería de suceder, ¿verdad? Entonces se involucra también la humanidad, inspirada por supuesto por el mismo Dios, por el Espíritu de Dios, se involucra para consolar, se involucra también para ofrecerse unido a Cristo, a ese Sagrado Corazón despreciado, en una suplencia por aquellos que no aceptan este llamado, esta oferta de salvación. Esta es precisamente la mística más profunda, consolar este corazón amoroso que es tan despreciado. Es la mística de la Congregación de las Hermanas del Consuelo del Sagrado Corazón de Jesús. Pero esta consolación no se realiza de un modo etéreo, ¿verdad? No se realiza volteando los ojos hacia el cielo y ya. No, se realiza volteando a mirar a quienes, ¿verdad?, deben ser más cuidados, deben ser más protegidos, más atendidos amorosamente en la vida. Y por eso se traslada a un apostolado, a un servicio, no solamente a la iglesia, sino a toda la sociedad, un servicio de amor a la niñez. Desde la cuna hasta que aquella persona, ya sea un hombre o una mujer, hechos y derechos. La expresión, desde la cuna hasta el taller. Ahí nos comprometemos a ponernos, ¿verdad?, desde la mística de aquella persona que acepta el amor de Jesús, para que otras personas, sintiendo ese amor, le puedan corresponder en reparación por aquellas que no le responden. Por eso es que la fundadora, la madre Elisa, quiso poner delante de todo este recinto guadalupano cuatro coronas cuando inició su congregación. La primera de ellas, una corona de rosas, que simboliza el amor, rosas rojas, que simbolizan el amor. Esas rosas las puso en lo que fue, porque ya no existe, la Capilla de las Rosas. Una segunda corona de margaritas, que significan la sencillez. No vamos por el camino de los poderosos, no vamos por el camino de los que aparentan, no, 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 vamos por el camino de lo que no vale, de lo que, como Jesús lo hizo a través de la sencillez. Esa la colocó en la parroquia de Capuchinas. Una tercera corona de No me olvides, que colocó al pie de la cruz del apostolado.
que por cierto, la fundadora de la espiritualidad de la cruz, ahí está su imagen, Concepción Cabrera de Armida, que la semana pasada fue beatificada. Bueno, pues una familia que también se inspira en esto, la tercera corona que significa la fidelidad y una cuarta corona que van a entregar el día de hoy también aquí y que entregó la fundadora, hecha de violetas, que significa la humildad. Bueno, confiados en Dios, porque solo Él es nuestro Redentor, confiados en Dios como María, a ejemplo de ella, confiados precisamente de que esta obra la ha iniciado nuestra Madre de Guadalupe, acompañemos y también esforcémonos nosotros, ayudados y inspirados por Dios, para vivir esta fidelidad al amor que Dios nos ha tenido. Alabado sea Jesucristo. En estos momentos, las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, México, haremos nuestra renovación de votos perpetuos. Padre Celestial, con la firme voluntad de glorificarte, siguiendo más de cerca a Cristo, el Salvador, y deseando desagraviar su corazón santísimo, herido por mis ingratitudes y las de sus predilectos, en tu presencia y en la de la Santísima Virgen María, modelo y amparo de toda vida consagrada, y la de San José, su castísimo esposo, yo, hermana Elizabeth, María Luz, hoy sábado 11 de mayo de 2019, en manos de la reverenda madre Eva Gasperín Zúñiga, superiora general de la congregación religiosa Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, hago votos por toda la vida de castidad, pobreza y obediencia, según las constituciones de esta congregación. Con la ayuda del Espíritu Santo, prometo observarlas y dedicar toda mi vida al cuidado y educación cristiana de los niños huérfanos y abandonados, sacrificándome en aras de la más pura caridad. De tu bondad espero la gracia de la perseverancia para cantar eternamente tus misericordias. Amén. Nos ponemos todos de pie. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y por intercesión de Santa María de Guadalupe, digámosle todos con gran confianza, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, por la Iglesia, para que como María sea pobre y humilde, y ponga toda la esperanza en su Señor, oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Carlos Aguiarretes y por nuestros obispos auxiliares, para que tengan siempre en su corazón el gozo que viene de Dios y lo sepan transmitir con su espíritu fraterno. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Oremos. Escúchanos, Padre.
por la Reverenda Madre Eva Gasperín Zúñiga, Superiora General de las Hermanas, y su consejo, para que por su intercesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe sepan dar respuesta a los retos actuales según la voluntad de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por cada una de las hermanas que formamos, que forman esta congregación, para que sean capaces de trabajar en y por la defensa de la vida. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios continúe llamando a las jóvenes a entregar su vida en nuestra congregación y florezcan vocaciones que se necesitan para hoy. Oremos. Escúchanos, Padre. Por cada uno de los aquí presentes, para que experimentemos siempre la protección de María, Nuestra Señora de Guadalupe, y sepamos como ella, ofrecer a Jesucristo al mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Estas cuatro coronas que simbolizan las cuatro virtudes de nuestra congregación, rosas de la caridad. Violetas de la humildad. Margarita de la sencillez. Los no me olvides de la fidelidad. Y esta despensa como símbolo de gratitud por todo cuanto nos han dado a lo largo de nuestro caminar congregacional, así como el esfuerzo y constancia en vivir nuestra consagración en fidelidad a nuestro carisma y espiritualidad. Thank you.
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos, por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros invocamos a Santa María bajo el título de Guadalupe. Oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia y de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres con la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven,
Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh,
Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo, y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecir, tengo presentes en primer lugar a los niños que son traídos ante la Santísima Virgen María en agradecimiento a Dios y para invocar su protección, consagrárselos a ella. También invoco la bendición sobre los objetos religiosos que traen a bendecir, que sean cristianos, por supuesto, y a todos nuestros hermanos enfermos o con sufrimientos particularmente graves que se acercan a este santuario pidiéndole a Dios su intervención amorosa. Por supuesto, a quienes han peregrinado el día de hoy y han renovado su compromiso de amor al Señor, con gusto también va la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Después de cada invocación de bendición, respondemos amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Tengo la dulce esperanza de que fue nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, el origen, o más bien el principio y fin de nuestra congregación. Por esa serie no interrumpida de acontecimientos verdaderamente providenciales, un nuevo acontecimiento hemos vivido. Alegres por esto, regresemos a nuestros hogares proclamando que Dios ha sido grande con nosotros.